Yo debo decirle que Mingo es una estrella. Y Dios le dio un talento que es bien difícil, que es el temple, para poder afrontar grandes retos. Retos de país, de tener la capacidad de buscar puntos de encuentro, de ser conciliador, de sentarse a la mesa. Pero lo corté no quita lo valiente. Sentarse a la mesa, pero cuando hay que pelear, pelear. Lo proyecta todos los días en el día a día de su ejercer. Su carisma, pero su temple. Su flexibilidad, pero su carácter. Y verdaderamente me enorgullece estar aquí con un amigo, con un igual, con un compañero, nuestro representante, mi amigo, Domingo Torres García. Muchas bendiciones, Domingo. Estamos abriendo un centro de servicio. Estamos abriendo un lugar donde cada uno de los constituyentes de este Distrito 25 van a poder llegar, van a poder tocar la puerta, pero sobre todas las cosas van a encontrar un representante ahí dentro para escucharlo. Por esa razón, mi deber como representante del Distrito 25 es brindarle las herramientas a las comunidades para que potencien su futuro. De esta forma, podré continuar trabajando mano a mano con las comunidades y dando las herramientas que fortalezcan las dinámicas deportivas, sociales y culturales. Al haber aceptado la encomienda de representarles en el Distrito 25, he tenido claro que mi deber es trabajar arduamente, con alto grado de responsabilidad, pero sobre todo con un compromiso.